¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, estamos grabando este programa el día miércoles 4 de diciembre y hoy es para nosotros una fecha muy especial. Digo para nosotros refiriéndonos a INTA. Nuestra institución cumple en el día de hoy 57 años. Bueno, de alguna manera lo estamos celebrando en este momento y quiero yo aprovechar la oportunidad y la posibilidad que me da el medio de hacer llegar un gran y especial saludo a todos mis compañeros, los de cerca y los de lejos también. Bueno, vamos a situarnos por un momento en Nicanor Molinas, esta localidad que está muy cerquita de Reconquista, a unos 20 kilómetros aproximadamente. Allí residen Inés y Raúl Piccoli. Ellos son los propietarios del establecimiento La Carolina. Y están comenzando, o mejor dicho, han comenzado hace ya bastante tiempo a armar una propuesta muy especial y muy novedosa. Propuesta que vamos a comentar, o mejor dicho, ellos van a comentar a lo largo del programa de hoy. Inés y Raúl se definen de alguna manera como dos locos por la naturaleza, dos locos por la ecología, y interpretan que esto lo están desarrollando de manera muy pasional. A nosotros también nos dio esa impresión. Van haciéndolo muy a pulmón, no tienen grandes recursos, pero sí ponen en esto un especial esfuerzo. Han comenzado a trabajar armando esto hace unos 6 o 7 años aproximadamente. Digo 6 o 7 años porque en aquella ocasión estuvimos allí visitándolos y estaban como comenzando. Con esta propuesta. Ellos lo que intentan es armar un parque temático o un palmatum o palmetum, no sé exactamente cómo es el nombre, lo escuché de ellos por primera vez, no sabía yo que una reserva de palmeras propuesto de esta manera se llamaba palmetum o palmatum, pero bueno, ellos explican en qué consiste. Voy a tratar de interrumpir lo menos posible esta charla porque de todas maneras, con lo que ellos dicen, queda muy claro lo que proponen. Siempre nos gustó mucho la naturaleza, preservar el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas. Y en una época en que nos dedicábamos a producir porque había que producir dinero, porque había que vivir, no le dimos tanta importancia a esto. Pero en determinado momento de la vida es como que dijimos, los últimos años que nos quedan, vamos a hacer algo que nos apasione, que nos llena de placer y que le pueda servir o que le pueda gustar a las personas que vienen a ver esto. Entonces decidimos, por supuesto, entre ambos, armar lo que se podría llamar un parque temático, si vos lo querés llamar así, Mario, o un arboretum o un palmetum. En realidad, toda nuestra pasión comenzó con las palmeras, o sea, la familia de las palmes. Y empezamos a estudiarla, porque las tenemos todas estudiadas, identificadas con nombre botánico y todo. Y esta es una Butia eriospata. Pertenece al mismo género. El género ¿Qué Butia tiene diferencia? dos especies Hay distintas. muchas diferencias. Y fíjate que es totalmente distinta el color, la forma de las hojas. Y bueno, pero también estamos poniendo todas las especies vegetales que podamos conseguir, plantas raras, árboles que aquí no hay, árboles nativos que sí hay aquí en los montes, aquí no hay en la zona, o que son nativos de la selva paranaense, por ejemplo. Algunos son de aquí, por ejemplo, es una barcoca, que es un árbol, una planta de la isla, de la isla. Hay planta de Anchico, planta de Peteribí, planta de Viraró. Pensamos el día que nos marchemos de este planeta, Que quede algo. que nos quede, que le quede a nuestros hijos. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Eso está en la conciencia de ellos.
pero que alguien lo conozca y disfrute de esto. Bueno, la intención es, como decía Raúl, no solamente que quede esto, se están extinguiendo tantos árboles, bueno, las palmeras, aquí hay muchas que no hay, lógicamente, pero la intención sería como dejar una especie de reserva natural que quede, o sea, que aquí nadie toque nada. Incluso yo personalmente ya lo hablé con alguno de los chicos, me dijeron que ellos están de acuerdo, tenemos que hablarlos en común con Raúl y el resto de la familia, que están de acuerdo en que hagamos eso, o sea, que no se destruya nada. ¿Han hablado con alguna institución, con alguien que los pudiera acompañar, bueno, orientar? Bueno, si es por instituciones, hemos hablado. Personalmente me tocó recorrer, entrar, o sea, a través de teléfono, incluso con la directora del parque, de los parques nacionales del país. No me dio ningún aliciente. Golpeamos varias instituciones y le dijimos, queremos un crédito, no queremos que nadie nos regale nada. De alguna forma lo vamos a devolver, un crédito, una ayuda. Y ¿para qué? Ni estamos haciendo un parque temático, un palmetum. Y yo te digo que algunos nos miraron como si hubiese sido un marciano que caímos anoche de acá en la tierra. Gracias a Dios conseguimos ahora una ingeniera que en Mieta Cañete, que ella nos va a dar una buena mano para reorganizar esto. Lo que está ya hecho, no, eso ya no se toca, incluso la parte de palmeras le estamos haciendo microclima, o sea que esto es, ellas necesitan ya de por sí, por su lugar de donde vive. Y ¿te referís a que por eso a esta suerte de amontonamiento? Sí, 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 o sea, la gente se extraña, bueno, si bien le gusta, pero por ahí nos preguntan que por qué tan junta. Y la parte nueva que pensamos hacer, sí, esa la vamos a ubicar como corresponde. Y bueno, la intención nuestra es que, más que nada, para las escuelas. Establecer algún tipo de recorrido didáctico donde las plantas estén identificadas. Sí, sí, sí. Donde, sí. Claro. Yo quiero agregar algo a propósito de eso, Mario. Sí, Raúl. La idea nuestra, con el tiempo, por supuesto, nos faltan algunas cosas, obviamente, como por ejemplo baños, porque si vienen queremos traer chicos de las escuelas, queremos darle charla, queremos enseñarle a los chicos que hay que cuidar la naturaleza, que hay que cuidar los árboles, para que eso quede una enseñanza el día de mañana. El día de mañana nosotros nos vamos y no vamos a hacer nada. Aquí han venido botánicos, por ejemplo, de dos profesores de la Escuela Botánica de la Universidad de Corrientes a ver esto y nos instaron a que sigamos, que lo hagamos mejor, que lo agrandemos, que sigamos poniendo especies vegetales. Han venido gente de Resistencia a ver esto y quedaron encantadísimos. Dicen, un palmetum en esta zona, pero increíble. Vino una persona que es muy estudioso de las palmeras y vino a ver esto, fotografió y dijo, no vi una colección de palmeras hasta ahora mejor o igual que esto. ¿Cuántas variedades tenés, Raúl? No las tenemos exactamente contadas, pero estamos casi llegando a las 70 especies distintas. Alguien que ve este programa va a decir, ¡uy, qué cantidad! Pero en el mundo, los botánicos todavía no se han puesto muy de acuerdo. Unos hablan de 2.800 y otros hablan de 3.000 especies. O sea que no empezamos todavía. Pero en el mundo, no, pero en el país, por ejemplo, ¿cuántas hay? ¿Cuántas se pueden conseguir? Claro, aquí en el país hay muy pocas especies que sean endémicas, digamos así, en la Argentina. Y sobre todo de esta zona, que es una zona más temperada, que es más fría, que es más continental.
que son la Copernicia Alba y la Butia Yatay, que la tenemos aquí en Berna, que donde se hace la fiesta del coco, que hoy te mencionaba. Pero los viveros siempre traen especies tropicales como estas, que la traen porque es una especie vendible. Pero hay otras especies que no son vendibles, que no son un negocio para los viveros y que nadie las trae. Esta especie se llama Parajubaea torralji. Es endémica de la zona de Bolivia, de la zona de los cerros de Bolivia, contra Paraguay y la Argentina. Y esta especie, en la zona donde ella vive, vive arriba en los cerros, y sus raíces se meten por las grietas de las piedras, y cuando cae la semilla, cae y se, donde hay humedad, ahí germina. Todo eso lo estás haciendo a pulmón hasta el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos. Hoy vos, cuando llegaron, me preguntaste si tenemos a alguien. No. Hasta ahora lo estamos haciendo los dos. O sea, no, lógicamente con el acompañamiento de los hijos, pero el trabajo acá es de él y mío. Y tengo que preguntarle algo, ¿de qué viven? Porque si están dedicados a hacer el palmetum o como se llame esto. Claro, tenemos una pequeña chacra que la tenemos alquilada en este momento y tenemos una pequeña renta. Si produce, si no produce, no tenemos renta. Y bueno, y por ahí tenemos una quinta de naranja, no muy grande, quinta de durazno, que cuando hay producción, eso vendemos y bueno, y eso nos ayuda. O sea, y vamos a ir incorporando otras actividades para, digamos así, tener ingresos para que nos permitan vivir. En realidad, somos muy frugales en nuestra forma de vivir, muy económicos. Si usted entra en nuestra casa, va a ver que, no, por ejemplo, no hay un televisor. Pilas de libros y revistas, sí. Sobre todo de plantas, de árboles, porque somos lectores asiduos. Leemos día y noche. Tratamos de gastar lo menos posible. Obviamente tenemos que vivir como cualquier ser humano tiene que vivir. Cuando yo hoy decía que viajamos, sí, viajamos cuando tenemos la posibilidad, tenemos una camionetita muy económica, somos capaces de dormir abajo de un árbol, porque lo que a nosotros nos interesan son las plantas. Puede parecer una tontería esto, pero realmente las plantas es una pasión. Todo esto que ustedes han visto es una pasión de dos locos. Loco por esto. Pero pasión, porque acá no hay un lucro económico. Y estamos armando, sí, un vivero, que vos lo has visto, Mario, que ahí tenemos especies de palmeras y de plantas, inclusive, para vender. Que van reproduciendo ustedes. Que vamos reproduciendo nosotros, conseguimos semillas, inclusive de especies que tenemos acá, cosechamos semillas y vamos haciendo plantas de distintas especies de palmera, que esa sí la tenemos disponible para la venta, y con eso, bueno, tenemos, nos da también un pequeño ingreso. ¿Vendés acá, en tu casa? Sí, vendemos acá, vendemos aquí. Y de paso,
Nos gusta que la gente venga, que camine, que mire esto y después se lleve una palmera. Vamos a situarnos dónde estamos en este momento. Raúl, esto es distrito Nicanor Molina, sobre la ruta... O sea... 40S. Ah, 5 kilómetros de la ruta 40S. De Reconquista estamos a 15 kilómetros sobre ruta, ajá, más 5 caminos entrando. Que se entra en la ruta 40 a la altura del kilómetro 15. Hacia el sur. Hacia el sur. Bueno, yo creo que más que interesante lo que comentan Inés y Raúl. Vamos a seguir por un momento más con ellos. Se reproducen por semillas nada más. No, acá hemos llegado a reproducir hasta 20 especies distintas. Lógicamente hay algunas que tienen más, les cuesta más, a otras menos, pero sí, no se pueden reproducir fácilmente. Algunas tardan en germinar entre hasta 2 años. Incluso nos han mandado, o sea, hemos tenido la suerte de tener semillas de la Parajubaea de Bolivia, y sí, pero ya le encontramos la vuelta, por ahí pequeños secretos que uno va aprendiendo, claro. Y sí, podemos hacer germinar tranquilamente. Me diste un dato hoy de que tenés más o menos alrededor de 70 especies o variedades, no sé. Sí, qué, sí, especies distintas. Especies distintas de palmera. Pero aquí hay otras especies nativas, árboles autóctonos y árboles exóticos para nuestra zona. ¿Tienes una idea de qué cantidad de árboles o especies tenés aquí? Bueno, yo todavía no redondeé, pero más o menos hay entre palmeras, árboles y arbustos alrededor de 400. 400 especies diferentes. Que tenemos que hacer justamente... Raúl, Mirta, que ¿qué debería hacer? Y sí, el listado de todo. Claro. Como para empezar a ordenarlo, ¿no? Sí, porque... sí, pero alrededor de 400 especies. Sí. Raúl, ¿qué debería pasar para que esto comenzara a funcionar de la medida que vos en algún momento lo imaginaste o lo imaginaron ustedes que podría funcionar? Mira, que gente como ustedes, personas como ustedes, vengan a mirar esto y se maravillen por esto. A nosotros nos encanta que vengan gente aquí, se sienten como ustedes a tomar mate, a charlar con nosotros, a escuchar los pájaros, a ver las palmeras. Es cierto, a nadie le hemos cobrado absolutamente un centavo. Por eso que el otro día, cuando vino la ingeniera Cañete, Mirta, dijo, hey, querido, pero mira lo que tienen ustedes acá, dice. Hay gente que se van, hacen miles de kilómetros, dice, para ver una cosa así, ustedes lo tienen aquí, dice, esto hay que venderlo, dice, hay que hacer algo. Acá pueden venir estudiantes de la universidad, pueden venir chicos de las escuelas. Bueno, tendremos que organizar todo eso. Yo no soy la persona idónea, quizás, para organizar una cosa así. Pero sí, la idea es que con el tiempo vengan más gente a ver esto, se sienten a tomar mate. Si quieren comer un asado, que vengan a comer un asado, siempre y cuando esto se mantenga impoluto, así, limpio. Aquí vienen nuestros hijos, nuestras nietas, tira un papelito, levántelo, querida. No, pero ya saben ellas. No, ellas levántenlo. Saben.
Porque así es como tenemos que cuidar nuestro planeta, Mario. Porque nuestra gran casa, que es este planeta hermoso que tenemos, es lo único que hasta ahora hay en el universo. Y no hay otra para ir a, para cambiarnos. No hay otra para cambiarnos. Y si no, no, si cada uno de nosotros no cuidamos ese detalle, y vamos mal. Por eso, acá puede venir todo el que quiera venir. Todo el que quiera venir está invitado. Es más, yo delante de la cámara le pido a todas las personas que les guste esto, que tengan pasión por esto y que por ahí tengan oportunidad de viajar y encuentren semillas de palmera, porque seguramente serán otra especie en otro país. Por ejemplo, yo les cito, Chile tiene la palmera más voluminosa del reino vegetal, que es la Jubaea chilensis. Y yo no quiero morirme sin tener una planta de Jubaea chilensis. Hay personas que a lo mejor van, hay personas que por ahí pueden conseguir una semilla, no le pido que nos traigan una planta, que nos traigan una semilla. O hay gente que tiene una planta que nosotros la tenemos acá, una planta rara. Yo le pido la semilla, ni siquiera que me den la planta, o si tiene la planta y me la quiere vender. Porque nosotros queremos armar la mayor diversidad vegetal. Y esto que voy a decir, no lo digo por pedantería, pero casi me juego la cabeza que aquí en la Argentina no hay un palmeto con la cantidad de especies que hay aquí. Yo sé que ensalada, a mí me pasaron el dato de una persona que tiene una colección muy grande de palmera, que vamos a ir con ella a verla, pero yo no creo que haya una colección de palmera más grande que la que hay aquí. En la Argentina, no me diga Brasil o Paraguay u otros países. Esto está hecho, todo lo que vos viste, Mario, lo que ustedes vieron, está hecho todo a pulmón, con trabajo. Aquí no hay un lucro económico. Nadie está levantando platas abolsadas acá simplemente por mostrar unas palmeras. Esto es pasión, Mario. Esto no es dinero. Esto es pasión. Pasión de dos locos por estas cosas. Invito a todo el que quiera venir a sentarse así como estamos aquí, a tomar mate, a charlar, por favor, nosotros nos hace muy feliz, nos hace. Yo a todas las personas que ven este programa y que quieran venir a ver esto, yo los invito, preferentemente sábado todo el día y domingo todo el día, porque seguro que vamos a estar los dos aquí trabajando con las plantas, seguro. Porque durante la semana tenemos una nietita que hay que llevarla a la escuela, mi hija trabaja es enfermera y trabaja en tres lugares distintos, entonces ella, bueno, se tiene que hacer cargo. Sábado y domingo, están porque estamos los dos. Yo, a mí me gusta, si alguien viene, que estemos los dos aquí. Claro. Bueno, interesantísimo todo esto, y yo creo que más que generosa la propuesta o la invitación de Inés y Raúl a que la gente conozca, que los visite, sin absolutamente ningún interés más que el de atenderlos y el de brindarles esto, que no es poco. Allí, mientras él lo comentaba, salían direcciones, teléfonos, una dirección de correo electrónico, o sea que la gente que tenga interés puede comunicarse anticipándole una visita, preguntándole, consultándole por alguna cosa, ofreciéndole la posibilidad de algún contacto de gente que los pueda proveer de material como ellos mismos lo solicitaron. Bueno, y también ojalá que haya escuchado
alguien esta nota, que haya visto esto, alguien que pueda de alguna manera darles una mano y apoyarlos en aquello que ellos necesitan para completar este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.